La intervención del gobierno del estado, solicitada por vecinos de diferentes colonias, a quienes el municipio los despojó de centros comunitarios, ya dio resultados al comprometerse el alcalde Isidro López a detenerlos. Aproximadamente 12 centros comunitarios son los que fueron desalojados los compañeros. Yo tuve una reunión anoche con el alcalde, él andaba en México, tan pronto regresó nos reunimos. El acuerdo fue no seguir con el despojo a los colonos de los centros comunitarios. Si hablamos del problema de Antier, a la CEPAL y NAME, llegaron armados, desalojaron a la gente, y ahí se tipifican varios delitos. Número uno es el desalojo. ¿Por qué el desalojo? Porque tenían legalmente la posesión los colonos, o sea, tenían la posesión del bien. Número dos, pues es el otro delito, es el ejercicio arbitrario de propio derecho. No te puedes hacer justicia por tu propio, es tuyo el bien, bueno, inicia un procedimiento. Número tres, pues la intimidación moral a través de los policías armados. Eso no puede seguir siendo. Y otro más, de una persona del ayuntamiento que se ostenta como actuario. O sea, sin serlo, porque la presidencia no tiene actuarios. Entonces son cuatro delitos que se incurren ahí y estamos ahorita con el alcalde en muy buena disposición para detener los despojos, pero sí la gente pues no le está ayudando con eso, ¿no? Yo te quiero decir que es un centro comunitario propiedad de los colonos. Infonavit les descontó a ellos un porcentaje en el crédito que fue el 1% y les entregó a los colonos el centro comunitario. O sea, ahí no tiene nada que ver ni el gobierno del estado ni el municipio. El secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez, informó que de lo que se trata es de hacer prevalecer el Estado de Derecho. El acuerdo que tenemos, número uno, es detener ya el despojo de estos inmuebles a los colonos. Y número dos, bueno, ya con las denuncias que presentaron los colonos, ver cuántos ya se pueden recuperar para beneficio de ellos. ¿De volverse a abrir todavía no hay fecha entonces? No tenemos fecha. Sí, pero bueno, estamos ahorita trabajando para cuanto antes ya que sea. Añadió que ahora los colonos esperan recuperar esos espacios por la vía legal. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.